La feria laboral que como cada año se realizaba presencialmente en Linares y el Maule, producto de la pandemia, ahora será en formato virtual. Para la provincia de Linares estará disponible la postulación entre el 27 y el 31 de julio. Tenemos ofertas laborales de 3.000 cupos para personas que hoy en día lo están pasando mal por fruto de esta pandemia. Y son 3.000 cupos, no tan solamente cupos de oficio, sino que también hay otros perfiles, ya son profesionales, técnicos y también son administrativos. La conocida feria laboral se realizará este año de forma virtual debido a la crisis sanitaria y en alianza con el conocido portal Laborum.cl. La invitación a todos los linarenses y las personas que viven en la provincia de que ingresen a la página www.hayoportunidades.cl a partir del 27 de julio y postulen las distintas alternativas de trabajo que van a estar en la plataforma. Generar la oportunidad, ¿qué significa esto para tantas personas que han perdido su empleo? Efectivamente, hoy día estamos viviendo una crisis bastante grande en nuestro país y en nuestra región producto de la pandemia, donde hay muchas personas que han disminuido su empleo, otras han perdido. 30 empresas y 3.053 cupos laborales estarán disponibles para los interesados. Acabamos de llegar a 3.000 cupos. Eso significa que hoy día más de 800 personas, técnico profesional, tendrán oportunidades en la provincia. Más de 50 profesionales tendrán oportunidades en la provincia. Más de 1.200 personas administrativos tendrán oportunidades en la provincia. Los emprendedores de la provincia también tendrán una vitrina digital gratuita con la plataforma Market Maule. Hoy día está en lo que es la Corporación de Desarrollo, ¿no es cierto?, con una plataforma digital que es bastante innovadora, que es Market Maule, en donde permite que emprendedores puedan subir su negocio. Y eso visualiza, ¿no es cierto?, lo que son distintas formas que hoy día las personas se han tenido que reinventar. Los postulantes deben previamente crear una cuenta en Laborum.cl, ingresar sus datos personales y elaborar ahí mismo su currículum digital.